¿Qué esperanza? No sé. No sé realmente qué va a pasar. Y por eso es que despierto cada día diciendo hoy es un día a la vez, tratando de hacerlo. Cuesta mucho. Entonces, a lo que me toca. Tras 28 años de carrera artística, Giancarlo Goularte recuerda sus momentos como maestro de artes escénicas. Su carrera estaba enfocada en el teatro musical y la interpretación en danza, en la actuación y el canto, además de trabajar como coreógrafo. Todos estos logros eran un sueño hecho realidad, hasta que un día la enfermedad de paraparesia espástica familiar paró la música que llevaba dentro y apagó las luces internas de la armonía, la melodía y el ritmo por los cuales él destacaba. Es una enfermedad genética, degenerativa. Aquí, bueno, no tiene cura, no tiene tratamiento, es asintomática. Entonces, ¿cómo se llama? Costó 3 años. O sea, 3 años llevo con los síntomas y todo el asunto, pero ya con la detección de la enfermedad ya voy a cumplir 1 año ahorita en agosto. Pero costó que dieran 3 neurólogos, se juntaron para poder definir la enfermedad. Los síntomas, bueno, es atacar el sistema nervioso central, ¿verdad? Y los músculos, o sea, los músculos se te inflan, pero pareciera que fueras al gimnasio, por ejemplo, así todo cuadrado, diríamos aquí, pero ¿cómo se llama? Por dentro está sin fuerza, empiezan en las piernas. Ahora se mueve con un andador y otras veces utiliza una silla de ruedas. Los músculos del cuerpo poco a poco van perdiendo su fuerza. Su vista se ha nublado y su lengua se volvió lenta para hablar. Y para aliviar los síntomas de la enfermedad toma más de 20 pastillas al día. Hoy, por ejemplo, es el pólipo. Entonces tengo que ver con qué medicina se quita eso. Me puede dar, por ejemplo, esclerosis múltiple atrófica, me puede dar mielema múltiple, cáncer en la médula. Son dictámenes que ya los recibí. Giancarlo abrió una página en Facebook llamada Paraparesia Espástica Familiar Guatemala, con el fin de encontrar a otras personas con su mismo padecimiento y con el fin de apoyar a otros adultos que padezcan de cualquier otra enfermedad. Es hacer un grupo, más que todo, en el cual nos desahoguemos, platiquemos cómo te sientes, cómo va tu enfermedad, pero de enfermedades raras, de enfermedades que son desconocidas, ¿verdad? Más que todo en adultos, porque hay muchas fundaciones que son, la gran mayoría, si no es que todas, son para niños. Con este grupo quiere hacer proyectos culturales y empezar con una exposición de pinturas de su autoría, un monólogo, una obra de teatro musical, todo para recaudar fondos y apoyar a sus integrantes, además de escribir un libro que se llame Un día a la vez. Es mi lema, antes de que me cayera la enfermedad, de vivir un día a la vez. Dirá este porque está enfermo y se la pasa en su casa. Pero realmente si nos damos cuenta que si el tráfico, que si los asaltos, que si cómo estamos con Guatemala, realmente disfrutarlo y saber que ese momento jamás se va a volver a repetir. Si hoy estoy, si ayudé a alguien, qué bueno. Lo que me dio tiempo, sí me dio tiempo a perdonar, a pedir perdón y a sanar mi corazón. Entonces, y estar en paz conmigo mismo, tratar de estar en paz conmigo mismo y disfrutar a mis dos viejitos.